La violencia étnica se reactivó en Kosovo durante los últimos días, pero ¿cuáles son los orígenes de este nuevo estallido tras los comicios locales? El conflicto en la provincia de Kosovo estalló en 1998, cuando la etnia albanesa separatista se rebeló contra el gobierno de Serbia, que respondió con una brutal represión, dejando más de 10.000 muertos y más de un millón de personas sin hogar, la mayoría albano-kosovares. No fue hasta 2008 cuando Kosovo declaró su independencia de Serbia, pero Belgrado se niega a reconocer la autonomía del Estado de Kosovo, pese a no tener control formal allí. Si bien el territorio de Kosovo tiene un 90% de población albano-kosovar, la mayoría étnica serbo-kosovar del norte de Kosovo, que intentó recientemente boicotear las elecciones municipales generando enfrentamientos con la policía, tampoco acepta la independencia y considera a Belgrado como su capital. En 1999, la OTAN intervino en el conflicto. Desde entonces, tiene más de 3.000 soldados de las Fuerzas de Mantenimiento para la Paz desplegadas en la zona. Y cualquier intervención militar de Serbia en Kosovo significaría un enfrentamiento con las Fuerzas de Paz de la OTAN. También es el resultado de la pasividad de la comunidad internacional. Por un lado, en los meses anteriores habíamos incrementado la presencia diplomática y los esfuerzos para hacer algunos progresos en relación con las conversaciones de Bruselas. Pero el problema clave aquí es el abandono de la escalada, la situación sobre el terreno y la acumulación de nuevos problemas como resultado de las acciones de Pristina hacia la comunidad local. Ahora tenemos una situación extremadamente tensa que requiere una seria presión por parte de la comunidad internacional. Estados Unidos y la Unión Europea median en la negociación para la normalización de relaciones sin lograr un acuerdo final. Y es que tanto Pristina como Belgrado están dirigidos por líderes nacionalistas reacios al compromiso, condición obligatoria si quieren avanzar hacia la membresía de la Unión Europea.